ese matchup se ve que es medio feo para Yoshi. Ponlo, güey. ¿Y es Hazen's, güey? ¿Le jugaste al Yesuba ayer? No lo he jugado, güey. ¿No lo has jugado? Entonces no tienes ni idea de... No tengo idea de cómo juega. ¿Le has jugado a algún Yoshi bueno? A ninguno bueno. Ni a uno y a bueno ninguno. Ni malo. Está raro. Es lo bueno de aquí, sí hay muchos personajes, ¿no? Aquí en Guadalajara hay de todo. Hay de todo. De hecho, lo que menos he visto son Fox, güey. No, lo que menos hay es Sheik, creo. No seas foto, que lo que menos he visto son foxes, güey. Casi no he visto foxes. Allá en Mazatlán es puro fox, ¿verdad? He visto muchos falcos, güey. Hay mucho falco aquí, hay mucho falco. Bueno, pues no todos, güey, pero sí la mayoría. Hasta teníamos un Pikachu. Hasta tenemos un Game & Watch. Teníamos un Pikachu, pero ya se fue. pero que sean mains, güey, no secundarios, nada así, güey. ¿Quién es main? No, vamos a ver el secundario del Arlex. Sí, pues bueno, él lo dice que es un main, pero es mucho mejor su Sheik, porque es Sheik que Bowser. Pero le gusta sacar su Bowser. La sal. Tres de cinco. No tuvo piedad cuando ya que no se transformó. La verdad, el mejor tiempo de jugar para Edgar es en el día, porque en la noche pierde sus poderes. Le da sueño. Le da sueño. Es nomás a las 9. Su papá lo regaña. Te pones en la cama y mientras más tiempo pasas, que no estaba acostado. Sí, güey, exactamente. Tienes un beso. ¡Oh! ¡Qué triste! Wey, ¿pudo haber drifteado ahí? ¿O se pudo haber movido poquito después de leer 8 al nivel, yo creo? No sé, wey. ¿Quién sabe Yoshi, verdad? No. ¿Quién qué, wey? ¿Y te lo acabaste, wey? ¿Cuándo lo compraste, wey? Tengo hambre, wey. Yoshi está raro. Ni siquiera puedes brincar cuando estás en el escudo. ¿Cómo? Yoshi no puede hacer. Ah, ya sé, no puede brincar desde su escudo. No puede hacer huellas desde el escudo ni nada. Cool.
Lo único bueno que tiene es que no lo puede hacer Shirpok. Eso sí. No, pues es que si pudiera brincar desde el escudo, tendría el mejor escudo del juego. Por nada, pues obviamente. Sí, por eso le quitaron el brinco. Cosas así. Pero se me hace demasiado feo no poder brincar del... Bueno, es que estoy acostumbrado. El Yoshi. Ya no es Yoshi. Decidió cambiar a Jigglypuff, ya vio que Yoshi nomás no. Sergio, pon atención. ¿Cómo te pago? La está haciendo Crouch Cancel bien a los ataques de Sheik, pero no está aprovechando tanto. Lo pudo haber reseado unas cuantas veces ya. Y aquí está en una situación medio fea el Yesuga, porque aunque gane, o sea, ya se tiene que quedar con Jigglypuff o con Yoshi. O era Lucio. Y si se queda con Jigglypuff, le puede sacar Fox Edgar. Y si no, pues se queda, si cambia Yoshi, se puede quedar con Sheik de nuevo, así que... Está muy cabrón. Está medio feo. Uy. Oh, no. ¿Qué fue eso? Sí, entiendo lo que quería hacer, quería hacerle daño extra con los needles. Sí, y no agarrarlo. Claro, no, yo hubiera... Me hubiera calado todas las agujas completamente para tener la carga. Y lo hubiera agarrado y lo hubiera hecho algo. O mínimo un forwarder o un up smash. Oh, pero up smash... No lo usaría ahorita el up smash, hasta el porcentaje es más alto. Porque si hace mucho daño, ¿no? Sí, hace mucho daño. Como 20 o algo así. Y más está cargado todo. Ahí sí vivía, yo creo. Bueno, fue muy mal día ahí. Pensé que el grab de Jigglypuff iba a pegar. Se está tardando con el res. No creo que sé que se tarde, sino que la piensa mucho. Sabe que si no pega es un punish gratis. Y eso pues no te va a ayudar, no te va a ayudar pensar lo demás. No. Bueno, al final le funcionó. Estuvo arriesgado ese dash attack. Última vida, puede ser la última vida de Yesuga. Winners. Esa era para el resto. Fin. 2-1. Y lo que te decía, ahora Fox Jigglypuff. Yo de hecho le jugué al Jigglypuff de Yeshua y le gané. Como que no sabe lidiar muy bien con los spaces. Y luego hace eso. Y es láser. Y se muere con eso. Jigglypuff se muere demasiado rápido contra Fox. Especialmente en este nivel. Mm.
va a ser Force Talk. Esperemos si no. Es muy probable que tengan Force Talk en el stream. Ponle. México. Pops, mira, está viendo el Pops. ¡3-1 ganó Edgar! Ahora va Snake contra Gil. ¡Gil, Snake, man! Hey Edgar, ¿algún saludo a tus fans? ¿Saludo a tus fans? Dice Edgar que le mandan un saludo a todos sus fans. Que por favor lo vean en Grand Finals.